admite nueva demanda contra la fiscal general USA Adriana Camargo. Cuestionan la supuesta presión contra la Corte Suprema para elegirla. La sección quinta del Consejo de Estado admitió una demanda que cuestiona que la Corte Suprema fue objeto de violencia física o psicológica por parte de agentes externos. La sección quinta del Consejo de Estado admitió para su estudio una nueva demanda que pide tumbar la elección de la fiscal general USA Adriana Camargo. La novedad de la acción judicial, presentada por los ciudadanos Larson Cárdenas y Juan Manuel Retis, es que alegan supuestos actos de presión y de violencia que habrían influido en la elección que efectuó la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, que eligió a Camargo con 18 votos. Entre los supuestos actos de presión y de afectación a la voluntad de los magistrados enumeran el asedio y el bloqueo violento e ilegal que sufrió el Palacio de Justicia el 8 de febrero de 2024, en el marco de una de las salas plenas para elegir fiscal general. También se cita un mensaje del presidente de la República, Gustavo Petro, invitando el 2 de febrero de este año a una movilización social. La demanda alega que la Corte sufrió hechos violentos que están relacionados, dice el documento, con las marchas y plantones que se presentaron desde el 8 de febrero, lo que impidió el ejercicio libre, independiente, autónomo y con respeto de la separación de poderes, de la función electoral de los magistrados que integran el pleno de la citada corporación. Circunstancias ponen en evidencia el desconocimiento de la libertad, independencia, autonomía y separación de poderes de la Corte Suprema. En el desarrollo del proceso para la elección del fiscal general de la Nación, la Corte Suprema de Justicia se vio sometida, de manera sistemática y constante, a presiones e interferencias para la rápida elección de la fiscal general de la Nación, por parte de simpatizantes del Gobierno Nacional. La elección del actual fiscal general de la Nación obedece a las presiones que se ejercieron sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo cual afectó su libertad de decisión y viciaron la elección efectuada, dice la demanda. Corte Suprema, Presidencia y Fiscalía rechazan las supuestas presiones. La Corte Suprema de Justicia le pidió al Consejo de Estado que desestime las pretensiones al advertir que no reposa evidencia o constancia por ninguno de los magistrados que hagan concluir que se puso en riesgo la independencia, autonomía e independencia de la alta corporación o de sus miembros al momento de elegir. Sobre la jornada de protestas del 8 de febrero respondieron que no es posible afirmar un solo hecho en contra de algún dignatario que haya minado su voluntad al sufragar. El presidente de la República, Gustavo Petro, respondió que la elección de la fiscal general de la Nación se llevó a cabo con observancia de las normas legales y constitucionales aplicables a este procedimiento y con respeto al debido proceso. La fiscal Camargo anotó que la demanda no argumentó la idoneidad de la violencia ejercida por los distintos actores mencionados para doblegar la voluntad de la Corte Suprema de Justicia. Se limitó a esgrimir un razonamiento donde afirma que la existencia de violencia generada durante el proceso de elección puede conducir a una vulneración a la imparcialidad del elector y por eso la elección adolece de nulidad. No siendo claro el impacto real de la violencia en la voluntad del nominador, y mucho menos cómo esta afectó el resultado.